Trofeo Veteranía. Por motivos de la pandemia, nuestra asociación de Osasuna Veteranos teníamos pendiente la entrega de dos trofeos de veteranía, temporadas 19-20 y 20-21, que son las dos que no tenemos que haber entregado, pero como no podíamos entrar aquí, pues son ya 28 y 29 temporadas las que la institución del Trofeo Veteranía. El mismo ha adquirido un gran prestigio y valor deportivo, ya que está otorgado por el criterio de exjugadores y exentrenadores de Osasuna, conocedores del fútbol y especialmente conocedores de la filosofía deportiva de Osasuna. Asimismo, el Trofeo Veteranía conlleva y simboliza unos principios y valores que han ido arraigando a lo largo de los 100 años de historia de la institución Osasuna. Progresión y madurez, carácter y equilibrio futbolístico y mental. Actitud y compromiso institucional. Respeto, disciplina, orgullo de llevar la camiseta de Osasuna y defender su escudo. Pues por supuesto, quiero agradeceros de que, bueno, entre todos vosotros y bajo vuestro criterio, no sois unos cualquieras. Al final, la Asociación de Veteranos la componéis miembros que tenéis un bagaje importante, ¿no?, a nivel de conocimientos futbolísticos y sobre todo de cómo conocéis el club, lo que supone el club, los valores que se trabajan aquí, ¿no?, a diario y desde hace 100 años, ¿no? Con lo cual, eso tiene una magnitud muy importante, ¿no? El que yo haya recibido este premio por vuestra parte. Lo valoro de forma muy grande porque viene de quien viene y estoy muy agradecido, la verdad. Un orgullo haber sido el ganador de este trofeo de la temporada 19-20 y bueno, y ahora aquí a mi lado tengo a David, que es otro que viene un poco mamando y cogiendo un poco la transmisión, ¿no?, de los valores, de la capitanía, de un poco lo que somos y contento también porque él haya ganado también la temporada pasada. Bueno, pues en primer lugar agradeceros a todos por vuestra implicación y por considerar que debo recibir este premio de la temporada 2021. La verdad que es un orgullo, ya que fue un año muy bonito para todos los asunismos y bueno, pues recibir yo el premio, la verdad que me hace muy feliz y sobre todo por los valores que creo que representamos tanto ayer como yo y tanto vosotros como todos los asunismos y que creo que tenemos que seguir dando el testigo a esa gente que va a venir luego detrás nuestra y muy agradecido, la verdad. Hacía varios años que Oyer estaba siempre entre los candidatos a recibir el premio, ¿no? Pero yo creo que en la temporada 19-20 el pozo que ya tiene, la veteranía que ya tenía, el capitán que ha sido siempre en Osasuna y la persona que digamos para nosotros, para la mayoría de nosotros que tenemos el carnet de entrenador, que hemos entrenado a equipos y tal, es el que representa al entrenador dentro del campo y el que lleva todos los valores, digamos, de lo que nosotros consideramos a nuestro Osasuna. David creo que ha cogido el testigo completamente de Oyer, que va a ser un gran capitán. También creo Unai, que ya se lo dimos un año, que también pensamos que Unai puede ser el futuro y que son los que tienen que llevar y conseguir que los valores sigan adelante. Bueno, pues es un poco el valor ese que yo he comentado antes en la altura, pues se refiere a eso, a que exjugadores, pues que efectivamente pues han estado aquí jugando como los que ahora nosotros elegimos, pues entonces no cabe duda que ahí hay una simbiosis un poco pues entre lo que es la historia de Osasuna y la gente joven, ¿no?, que en este momento pues está pues jugando